Muy buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana están conectados con nosotros en nuestro magazine Mañaneando. Qué bueno que a esta hora podamos compartir con todos y todas este nuevo amanecer, podamos compartir con ustedes este nuevo inicio de día en una mañana muy lluviosa, Javier, donde abrimos este programa contándoles que ha llovido durante toda la madrugada, ¿no? Sí. Buenos días, Javier. Buenos días, Jonale, buenos días para todos, como siempre. Hoy arrancamos con un plano diferente, ¿no? Sí. ¿Hoy amaneció folclórico yo? No. ¿No? ¿Le hizo daño a la lluvia? Tampoco. Entonces. No ha despertado. No ha despertado. No hagamos mucho. Como siempre, dándole gracias a Papá Dios por regalarme un día más y hoy un día muy especial para mí. Y hoy sí tengo que agradecer mucho más. Entonces, sí, señor, bastante lluvia. Ha llovido hartísimo por el lado de la granja. Ha llovido, por lo menos lo que fue todo el camino. Tremendo aguacero. Ha llovido bastante anoche también. Entonces, hablando de que no. Bastante agua por esta zona del país. Sí, hoy amanecí luminoso. Ah, caramboleras. Pues, y eso que está nublado el día. Muy bien, señores. Decirles a todos qué bueno que a esta hora de la mañana nos podamos conectar. Decirles a todos qué bueno que a esta hora de la mañana le podamos dar los buenos días a todos en un nuevo amanecer. Señores, a esta hora de la mañana decirles que bueno, podemos compartir con ustedes un nuevo inicio de semana. Dianita, buenos días, bienvenida, síguete, estás en tu casa. Era así, corriendito, que en vivo y en directo, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Eso sí, era con un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, ¿cierto? Eso, muy bien. Buenos días para todos los que a esta hora de la mañana nos ven, Javier, Diana, en Norcasia, Victoria, Samaná, Puerto Salgar, aledaños y compuestos. Total, y en el resto del mundo, como siempre lo decimos, a través de todas las redes sociales. Ajá. Aunque no han sido las mejores últimamente, ¿no? Sí, señores. La señal no ha sido lo mejor. Dianita Gómez, muy buenos días. ¿Cómo vas? Hola, Javi. Hoy de mostaza. Hola a los televidentes, buenos días. No, esa señal está perversa. Pero todos los operadores, antes era uno solo, pero ahora son. Pues yo tengo dos y los dos han fallado. Yo también tengo dos, pero a mí sí me funcionan bien. Me di a la tarea de investigar qué estaba pasando y no dan respuesta. No, ni harán. No dan respuesta, ni darán respuesta, pero la factura sí llega muy cumplida. Eso pasa como Alcanos de Colombia. Ah, carambas. Así, de frente, les digo, tal cual. Vea usted. Eso, hacen lo que hacen. Hacen y deshacen. Va uno a hacer reclamo y nada. No hay respuesta. Nada. Bueno, pues entonces un llamadito a la Superintendencia de Servicios Públicos. Ay, bendito sea mi Dios, que tampoco, también brilla por su ausencia. ¿Y ha escrito a la Superintendencia? ¿Ha escrito? Porque eso es un enviado, un correo. A mí sí me han respondido. He tenido la oportunidad de decirles en el Consejo Municipal de, ¿sí?, de las fallas y la comunidad, pero no pasa nada. No pasa nada. Ah, caramboleras. Señores, contarles que hoy es un día más para compartirlo con ustedes, para decirles buenos días a todos los que a esta hora de la mañana pues andan conectados con nosotros en diferentes lugares a esta hora de este nuevo amanecer. Compartir con ustedes este nuevo día. Esta semana, semifinales y finales en la Copa de Qatar, ¿no? Sí, ya. El martes, mañana juega Argentina y... Bueno, yo ni sé. Muy bien. Y este próximo domingo pues estaremos ya dándole cierre a este Mundial que ha tenido muchísimas sorpresas esta temporada 2022. Contarles que hoy es el día número 346 del año. También contarles que es el que faltan 19 días para que se termine este 2022. Estamos en la semana número 50 del año. Faltan 19 días. Vuelvo y repito, para que se termine el mes. Es el segundo lunes de esta temporada y es el próximo festivo, el 25 de diciembre, que creo, si no... Que cae un domingo. Si no estoy mal, domingo. Y es inamovible. Que no se va a sentir. Es que ya este año se acaba sin sentir más festivos. O sea, sin sentir más festivos, porque pues... Mal acostumbradito. El primer. Y empieza el año también lo mismo. Igualitico. Sin ningún tipo de festivo, no, señores. Mal acostumbradito sí, pero es que digamos que uno espera más que el 25 de diciembre y el 1 de enero sean, o sea, un festivo que uno pueda viajar y llegar. Claro, el puentecito. Aquí podría sufrir a más de ese uno. Sí deberían correrlo.
Claro. Esos dos sí deberían correr. Sí, sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque por decir algo, fecha, uno quiere ir a visitar a la familia, por decir algo, traer. No, ¿cómo? No se pudo. No se pudo. Tocan no se de pudo. Un día para otro. Muy bien. Decirles que bueno también la lluvia. Hola, Jairito, buenos días. Se ha puesto a correr a más de está uno. Está uniformado. La, a Jairito, hoy lo puso a correr la lluvia. Hoy parece un policía acostado. Amarillo y negro. Ay, yo me quedé por lo gordo. Ah, no, 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 está flaco. Está flaco. Lo, ay, lo menos mal no trae yo negro, sino también dice que parece flaco, jeroso. Sí, sí, sí. ¿No? No, ella hace alusión y es al noticiero. Siempre el noticiero es un amarillo mostaza. Sí, sí, sí. Viene, carga, viene cargada de. De tips para el noticiero. Muy bien, señores. Decirles que, bueno, compartimos con todos ustedes esta Navidad. Ya se acerca la ruta navideña, que arranca este próximo viernes también. Vamos a estar visitando todos los barrios y las cuadras para que La Dorada conozca cómo está iluminada nuestra ciudad. Yo estoy conmigo las fechas. ¿Qué tal el fin de semana? Muy tranquilo, diría yo. Caluroso. Caluroso, sí. Tranquilo. Tranquilo para mí. Ah, para usted. Para mí. Políticamente muy activo. Políticamente, oiga, ah, sí, no. Parece que estuvieran, vea. Ya. Derrochones de plata. Ya empieza la cosa. Ya política. Empezaron a. Ya por ahí ya están. Vi que a un tipo de la ferretería me dijo: estoy contento, Jonales. Contento. No le voy a decir qué ferretería, pero me estoy contentísimo. Ay, claro. Ya está comprando. ¿Por qué? Llegó y dijo: no, ya tejas, puntillas, cemento. Ya empezaron unos muchachos que antes trabajaban en otro lado y ahora tienen altos cargos. Vinieron a comprarme. Ah, buena cosa. Está claro, entonces buena. Para ellos también es bueno, la Navidad empieza a verse reflejada. También una señora que dijo, es que alquilo sillas, me ha ido re bien, alquilando sillas. Bueno, pues interesante esto, también sabe que se movió la cosa, y vi mucha crítica para el sector gobierno y el sector policial. ¿Por qué? Porque lastimosamente este fin de semana hubo otro homicidio y pues la comunidad también, usted sabe que la voz del pueblo es la voz de Dios y ellos están diciendo uno más y no se ve operatividad fuerte como para decir, oiga, se volcaron, por lo menos esto los pellizcó. ¿Controles policiales ha habido? ¿A usted lo han detenido en alguno? ¿Le han requisado su vehículo, no, Javier? No, ¿a usted, no. Diana? Llevamos rato. No. ¿A usted, Jairito, no, lo han detenido? Sí vi un control de policía. Eso es la 10. ¿Con qué? Uno para 100,000 habitantes. Bueno, te estoy diciendo que vi uno. Caramba. Cuando pasé por ahí vi un control. Entonces, mucho la consejo de seguridad, sí, pero 12. Poca efectividad a la hora de... Vemos que siguen presentándose los homicidios, siguen presentándose altos índices de inseguridad y pues esto tiene en alarma a la ciudadanía, que a la larga es el sentir de la gente. Entonces, este tipo de cosas hace que la gente también se exprese y vemos los resultados en las expresiones de las redes sociales cuando uno postea este tipo de noticias, cuando nuestro equipo periodístico postea las noticias y el replicar de la gente es al unísono. De qué pasó, pero por qué no ha pasado. Y este año ha reportado más bajas en homicidio que años anteriores. ¿Qué está pasando? Bien, ahí lo dejamos, señores. Hoy, fechas importantes, Diana. Iniciamos con la más importante. A ver, ¿cuál es la más importante para el día de hoy? El día de la Virgen de Guadalupe. El día de la Virgen de Guadalupe, la guadalupana. Es la más importante. Sí, esa sí, esa es muy importante. Pero pues la más importante del canal. No sé, hoy sí pagan la prima. Oh, más importante. No, ¿la prima va a pagar? Wow. Muy bien. Bueno, entonces iniciemos con la de la Virgen. Eso. Ah, no, entonces iniciamos con la más importante. Empecemos con ahí tenemos, eso. Hoy tenemos el cumpleaños de un niño que cada rato me hace reír. ¿El niño de mostaza? En el set del con la niña magazine. De mostaza. Javi, feliz cumpleaños, de todo corazón, cumplas muchísimos más, llenos de bendiciones, de amor, de esa familia que tienes tan bonita, de la familia del canal Visión Dorada. Sabes que te quiero mucho y mil bendiciones este día.
y todos los días. Bueno, entonces 1,001 bendiciones. Es la que sube la mía. ¡Ay, tan bonito! Oiga, ¡feliz cumpleaños, Javier! ¡Eso, muy bien! No. Ahí no te paso el video. El video sin tiene, palabras, mire, lo quedó calladito. El video tiene sonido, pero no. Pero ahora lo hacemos sonar. Porque. Sí, porque se adelantaron. Es hermoso. No, quiero agradecerles inmensamente. Desde ayer me están celebrando los cumpleaños, mucha gente que me quiere. Y por supuesto, ustedes. Para mí es bastante importante. Yo siempre he dicho que fechas como estas es para celebrar. Aparte de. Póngale el ojo que ahorita llora. No, ya. Mire, ya. Le hago a la obvia. Ayer, no mucho porque me ven las arrugas, las pategallinas. Ya 54 años, compadre, ya. Eso suma. A usted le gusta plano cerrado. Yo les decía, lo que les quiero decir es lo siguiente: que soy bendecido y anoche. Ay, bendecido y afortunado, porque anoche si le daba gracias. Oiga, usted ya se parecía a John, ya no deja hablar. Anoche le daba gracias a Dios, le daba gracias a Dios porque estoy rodeado de personas muy, muy, muy especiales para mí y que día a día me demuestran cuánto les importo. Sí. Empezando por mi esposa, por mis hijos, ustedes, o sea, uno puede contar los amigos, o sea, amigos que sientan el alma, tal vez con los dedos de la mano. Tiene uno muchos conocidos, sí. Pero amigos, muy pocos. Si ustedes están entre esos, y anoche cuando hablábamos con Diana a las 2 de la mañana. Esta madrugada estaba yo en esa. Ya todo empieza a tomar sentido. Estaba yo en esa. No, pero dándole, que la gente va a pensar. No, ella en su casa y yo la mía, hablábamos por WhatsApp. Ya toma sentido de por qué no madrugan, ya todo toma sentido. Y estaba yo en esa, dándole gracias porque a esa hora de la mañana estaba recibiendo regalos. Mi esposa me despertó con serenata, con regalos. O sea, tremenda sorpresa. La verdad, le voy a ser franco. Muchas personas me lo habían celebrado, pero algo así como ayer, anoche, no. Me gustó y eso, no. Es para decirle gracias. Gracias infinitas a Dios por quererme tanto. Yo le decía anoche a mi esposa, yo podría haber sido malo, lo que sea, pero mi Dios me debe tener en un muy buen concepto porque soy bendecido. Soy bendecido con tantas personas hermosas que me rodean. Entonces, y les iba a traer dulces porque es algo que me enseñó. No, y les voy a dar porque algo que me enseñó mi esposa es que la costumbre es que uno entrega un dulce y les dice, te regalo un dulce porque es mi cumpleaños y es mejor dar que recibir. Y eso es algo muy bonito. Claro que no. Pero no, claro que entren los regalos que tienen allá. Pero no, he ido aprendiendo. Ahí va. Tenga para que se entretenga. Ah, cinco por. Si no, pero más, vale. Si quiere más, tome, ahí le va. Hay que dejar de para estar en mi. Mire cómo daña el ser. No me extiendo más. Decirles gracias. Gracias a todos. A George, a Airito, Jonales, Diana, a todo el equipo de canal. Agradecerles inmensamente. Dios los bendiga. Y desde acá un saludo muy especial para mis hijos, para Juliana, para Luisa, para Paula, para Hanner, para Nicolás. Gracias. Esos son los reconocidos. Esos son los reconocidos. Okay, los otros 28 todavía no tuve la oportunidad. ¿Que todos con la misma? Ah, sí, pero de diferente mamá. Con la misma, pero con diferente mamá. Muy bien. Entonces, agradecerles a ellos también. Ellos son la mayor bendición que me han dado. ¿El video tiene audio? Sí. Veámoslo completo y con audio. No, porque el audio es madre. No, que porque tiene derechos de autor. Tiene derechos de autor. No, ahorita me lo pasan ahorita, más bien. A esta madrugada, la que pasó fue que yo estaba a esa hora, no tenía sueño, entonces aproveché y hice almuerzo. Y me estaba arreglando. A las 2 también. De la mañana entonces, haciendo almuerzo. Entonces. Y arreglándose la suya. Mirando, cuando vi que Betty
puso un estado y Javi también, entonces aproveché y le escribí a Javi feliz cumpleaños y casi le envió el video. Yo no, el video tiene que ser sorpresa. Hola, ve. Le digo y lo primero que me dijo fue, sé que está haciendo despierta. Le digo yo, ¿qué hace? Despierta a esa hora, a las 2 de la mañana. Y me dice, haciendo almuerzo y arreglándome las uñas. Era la una, ni inventé. ¿1:45? A esa hora me acosté. Y luego en Ayona a las 7 aquí. No, pero ¿saben qué? Me desperté a las 5 de la mañana. Señores, 7 de la mañana y 16 minutos, 16, 18. Nos vamos con más fechas. Más fechas, quedamos en las fechas ahí en. Ay, pero en estábamos remojo. En una de las más especiales del día de hoy. Bueno, tenemos que hoy es el día de la Inmaculada Concepción, sí, conocida también como la Purísima Concepción. Por eso hay que poner velitas. Así es, es un dogma de la Iglesia Católica proclamado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Muy bien, ahí está, bueno. Datico religioso en la mañana de hoy en nuestro magazine Mañanando. También y el porqué tenemos que hoy 12 de diciembre ¿sí? se celebra en México la aparición de la también popularmente conocida como la Virgen Morena. ¿Sí? Los festejos inician en la víspera del 12 de diciembre con la interpretación de las mañanitas por parte de los artistas. Estas son morenitas. Las mañanitas que cantaba la el rey David. Morenita, la Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. ¿Qué más sigue? Ay, por ser día de tu santa, te las cantamos a ti. Ya. Despierta, Javi, despierta. Se despertó dijo, temprano. ¿Cantamos o tocamos? Cantamos. Ah. No, no, que se las toque otro. Ah. No, pues yo te digo. Otra. No, porque cantamos, te las cantamos a ti. Muy bien, señores. ¿Qué otra fecha? Bueno, tenemos que hoy se conmemora, esto hace 43 años, terremoto de Tumaco. Ajá. De 7.9 grados en la escala de Richter, ¿sí? Que provocó olas de 6 metros y que dejó 450 personas muertas. Wow. En la costa pacífica colombiana. Tumaco, ¿cuánto hace ya? 43 años. Uy, bendito. Parece que fue ayer. Y tenemos el cumpleaños el de Renault 4. ¿Sí ve el Renault 4? Sí, claro. A ese carro le decían ombligo. Todo el mundo tenía. Pero es un cariño verdadero. Pero en esa época era un carrazo. Un carrazo. Muy bien, sigamos. Bueno, y tenemos que hoy es el cumpleaños de Raycon. Está cumpliendo 36 Raycon, años. Cantante el de reggaetón. Será por eso que me gusta el reggaetón, no, porque nacimos el mismo día. Puede ser, de pronto sí. Y ambos tienen el mismo flow. Raycon, muy empezando bien. Empezando por Lareticos. Fue uno de los primeritos novios que tuvo Karol G. Sí. Pero le estoy hablando de hace. Se presentó en un en un carnaval del Río del Sol, creo que el segundo carnaval. Allí se presentó este caballero Raycon, aquí en nuestras fiestas de la Dorada Caldas. Y pues bueno, muy querido por este lado con su música. Pero que fue el segundo. El segundo, sí, señor. Que cree en que, el segundo carnaval. Que un ¿cuál fue el cantante? ¿Víctor Manuel? Se cantó como a las 6 de la mañana. Yes. Para esa uy, época. Sí. Bueno. Muy bien, señor. Ahí está, daticos importantes para el día de hoy. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos. Pero ese saludo de cumpleaños de John estuvo muy seco. Javier, feliz cumpleaños, mi hermano. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Mil y una bendiciones para su madre. No, dijeron mil y yo dije, y una bendiciones. A él le mandó la bendición. Yo tengo 5 bendiciones para mandarle. No, sí, menos fin de semana. Dije así. Señores, comerciales y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Eso. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas.
Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dime Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dime Rock. Ya llega la ruta navideña. Desde el 16 de diciembre, en las noches de Tu Canal, Mi Canal. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Zona Refrescante, la mejor rumba de toda La Dorada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diana Rivera y hoy quiero recomendarles un super lugar de la mejor rumba aquí en Dorada Caldas. Se llama Zona Refrescante. Nosotros somos Leo y Dani, estamos acá para hacerles una invitación a Zona Refrescante. Yo soy Aniel Velázquez, quiero invitar a toda la gente a Zona Refrescante ahí en La Dorada Caldas. Caldas merecemos Aerocafé porque nos va a crear ingresos en nuestro pueblo. Es un municipio que ha estado un poco quedado en cuestión de comercio y con la cuestión del aeropuerto pues nos podría dar una nueva transformación de pueblo en sector comercial. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable 1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora.
De regreso estamos en el Magazine Mañanero, hasta ahora compartiendo con ustedes este programa que llega a diferentes municipios. Y bueno, lo compartimos con todos ustedes durante toda la mañana de este lunes, hoy 12 de diciembre del año 2022. Ya viene la ruta navideña este viernes, no se lo vaya a perder, luego de las 8 de la noche estaremos visitando las cuadras, los barrios, los alumbrados, los pesebres y las novenas para acompañar esta Navidad, muchachos. Así es, ya Javi está preparado. Se va a vestir de Papá Noel. Oh, qué bien, muy bien. Vea, se anota un señor don punto, el señor Jairo Malagón. Muy bien, ¿qué datico me tiene, Dianita? Ahí tenemos están celebrando, mandándole saludos a Javier. Ajá. Aquí dice Betty Yaira Cles, feliz cumpleaños a Guillermo Javier Moya. Sí. Te amo, esposa. Mónica García, feliz cumpleaños, Javier. Gracias, Mónica. ¿Sí sabe cuántos dos tiene la fecha de hoy? ¿Cuántos dos? ¿12? Ah, no, pero ya con todo. ¡3! Del 12. Todos los tres terminan en 2. ¿Cuántos? ¿6? ¿5? Las cifras terminan en 2. Todas terminan en 2. Haga por eso, chonche, el 12 haga del 12, ahí ya van 2. El mes 12 del año. Del 2022. Son 5. 5, 2. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el apellido que tiene más A? No sé. ¿Ya no? Ay, eso ya lo había escuchado y se me olvidó. Pues Ochoa. Señores, ¿qué me tenías para hoy? ¿Egofit? ¿Egofit? Hoy es lunes de deporte. Ajá. Y Egofit, como siempre, está activo con nosotros para iniciar la semana llena de energía. Bueno, pues entonces veamos a la gente de Egofit trayéndonos recomendaciones para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestro físico. Así es. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Mañaneando con Egofit. Bueno, soy Andrés Gómez, entrenador personal de Sala Egofit, y el entrenamiento de hoy, o la rutina de hoy, o nuestra sesión de entrenamiento, es una rutina de entrenamiento cardiovascular, una rutina que te va a ayudar a oxidar grasa, a mantener tu nivel cardíaco, tu nivel físico adecuado. Entonces, arrancamos, ¿listos? Entonces, siempre conmigo empezamos un breve calentamiento articular. Vamos cabeza a los lados, de hombro a hombro. Eso es, adelante y al centro. Listo, entonces vamos aquí, cabeza adelante y al centro. Media cabeza abajo, de hombro a hombro. Círculos con los hombros hacia atrás, eso. Suelta bien el cuerpo, mueve bien. Recuerda tu espalda recta, o círculos hacia atrás. Ahora, círculos hacia adelante. Cambio, apertura, estira tus brazos. Brazos arriba y abajo. Sube y baja. ¿Lo ves? Uno, bueno. Abre las piernas, endereza la espalda y dale rotación de un lado al otro. Sin mover las piernas, siempre deja solo el tronco para que actives la parte media. Ahora, manos en la cadera y cadera a los lados. Cambio, hazle rotación, dibuja un círculo hacia el lado derecho o lado izquierdo. Cambio, para el otro lado. Eso es. 2, 3, 4 circulitos y elevación de piernas. Lleva tus rodillas hasta el nivel de la cadera. Ahí, manténlo. Recuerda mantener la espalda recta, abdomen contraído desde el principio. Cambio, punta de pie, eleva los talones. Laterales. Internos. Y ahora sí, suelta el cuerpo. Empezamos nuestra rutina. Bueno, listo, entonces ya ahorita sí, ya para subir temperatura y para empezar nuestro entrenamiento. Son 15 minutos de cardio sin descanso. Vamos a darles breves movimientos. Entonces, primer ejercicio, elevación de rodillas. Aprieta tu abdomen, sube tus rodillas hasta el nivel de la cadera. Si tienes algún tipo de lesión, rodillas o algo, solo haces elevación. No es más, no lo modificas, lo modificas, disminuyes el impacto. Los que no tienen nada, quieren incrementar un poco. Eso es. Vamos en 5, 4, 3, 2. Vamos con laterales. 1, 2 y abajo. 1, 2 y abajo. Eso es, todo el tiempo. Baja la cola, endereza la espalda, mantén tu abdomen contraído y bajas, tocas. Que Andrés, me está molestando la rodilla. Entonces da paso, paso, toco, paso, paso, toco. Si no, continúa. Regálame 5 más. 5, 4, 3, 2, 1 y vuelve al ejercicio de trote.
Recuerda, espalda recta, abdomen contraído. Manténlo, mueve los brazos, es importante. Sube las rodillas. Recuerda las variaciones para los que no puedan. Sube rodillas. Te quedan 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve a lateral. Ojo. Ahí ya empieza a sentirse agotadito, un poco agitado. Es porque lo estás haciendo bien. Mueve los brazos y continúa. Sigue, baja la cola. Interesa la espalda. Mira hacia el frente. Ojo. Hazlo lateral. Mira cómo se ve lateral. Bajas mi espalda, mis glúteos, mi abdomen. Me desplazo y vuelvo y bajo. Me desplazo y vuelvo y bajo. Te quedan 10 segundos. Cuéntalos conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No van a parar. Aguanten conmigo. Eleva rodillas. Eso es. Sube rodillas. Aprieta el abdomen. Mira hacia el frente. Y un chiste que siempre hago. Sonríe. Eso es. Siempre con actitud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última. Por nada van a descansar. Continúen. Que es que ya quiero subirle un poquito al ritmo. Incrementar el ritmo, pero sin perder la técnica. La técnica es primordial. Mira, tocas y haces el cambio. Alterna las manos. Baja los glúteos. Actívate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Stop. Para. Eso es. Márchalo. Vamos con el segundo bloque de nuestro entrenamiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Sonrían, no se me cansen. Ahora, vamos con payasos, jumping jab, polichirenas, como las quieran llamar. Van a cerrar sus piernas, van a elevar sus brazos. Cuando abran, suben los brazos, luego los bajan. Primer ejercicio, variación de este ejercicio. Saco la pierna, bajo los brazos. Y nuestro segundo ejercicio, para personas avanzadas, vas a apoyar las manos y haces escaladores. Tú. Que si tienes alguna limitación en el hombro o algo, lo único que haces es, pasas, estira los brazos y subes. Aprietas el abdomen como si quisieras empujar algo. Esta sería la misma plancha, pero de pie. ¿Listo? Yo la voy a hacer en el suelo y los payasos los voy a hacer saltando. La otra variación, recuérdalas, igual las explico por el camino. Vamos en 3, mucho descanso, 2, 1, arranca. Recuerda, mantienes el abdomen contraído, la espalda recta, no pierdas postura. Algo importante, siempre las rodillas van hacia afuera. Ojo, nada de estar con las rodillas juntas, como dicen por ahí, todo rodillijunto. Nada, rodillas hacia afuera. Aprieta ahora, mueve los brazos conmigo y cuenta hasta 10. 10, 9, 8, 7, no pierdas el abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. Ey, pasa al suelo, eso es. Mira, manos debajo de los hombros, espalda recta. Si cuenta 30 segundos, llévalas. Que si así se cansó, entonces la puedes hacer así. Que recuerda la variación. La puedes hacer así. Los que están en este momento haciendo escaladores no van a parar. Continúen que les estoy explicando a las demás personas. Sube. Eso es. Aprieta tu core. Aprieta tu abdomen. Te quedan 5. Vuelvo a paso al suelo. Estén conmigo. 4, 3, 2, 1. Arriba. Vamos por el segundo round o segunda serie. Payasos, no me descansen. Recuerda la variación del payaso. Subo las manos, bajo, subo, bajo. Si no, hazlo saltadito. A mí me gusta saltadito. Vamos. Mira, mira que ya se empezó a sudar. Mire, mire, no van a parar. 5, 4, 3, 2, 1. Pasa al piso. Manos debajo. Aquí sí aguanto los 30 segundos. Manos rectas, abdomen contraído. Siempre las manos debajo de los hombros. Las rodillas van hacia el pecho. Y aguanta, te quedan 10. 9, 8, 7, 6, 5, ustedes pueden. 4, 3, 2, 1. No van a parar ni por hijo de madre. Nos queda una ronda. Vamos, 3, 2, 1, payasos. Y
respire, mire que mi respiración ya empezó. Mi cuerpo ya empezó a subirse de temperatura. Mejor dicho, en este punto del entrenamiento ya estamos oxidando. Ya no eres una persona sedentaria. Ahora actúa. Sigue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piso, escaladores. Nada, ninguno se cansa. Y si se cansan, respiren un poco y siguen. Lleva las rodillas, recuerda la variación. Si ya no me dan los brazos, no me dan las piernas, que es imposible, yo sé que ustedes tienen las ganas, tienen la actitud, tienen todo para dar lo más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba. Toma aire, refresca un poco, nos queda la última ronda. Mira, ya empezamos a sudar, ustedes deben de estar igual que yo. Eso es, última ronda, último bloque como tal. Es muy fácil, es más vascular para que te mantengas. Ojo, mira, vas a abrir tus piernas y vas a estirar el brazo. Es un ejercicio que nos va a ayudar un poquito a la parte media del abdomen. Y me interesa es que giren, estiren el brazo. Giren, estiren el brazo. Este no tiene variación, lo hace todo el mundo. De la misma manera, no tiene para impacto, pero si sí lo mantiene, se estira. Recuerda que todos los entrenamientos son entre 30, 40 segundos, 3 rondas, 2 ejercicios. Es el entrenamiento de hoy. Nada, te quedan 5 para que cambies el ejercicio. En 2, 1, oh, eleva los brazos, aprieta el abdomen y vas a subir. Un trote corto, un trote corto. Esta es la parte fácil. ¿Lo quieres más extenso? Tipo jugador fútbol americano. Abre las piernas, endereza si haces un skipping. Mueve tus piernas rápido. Activa tú, como si fueras un jugador. Y ahí cuento 10, 9, 8, 7, 6. Hazlo conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. De una, pásalo al lado. Este es más suave que el skipping. Recuerda que me esfuerzo, puedo subir los brazos en el del skip. Este no tiene variación. Estira el brazo. Respira profundo. Expulsa. Mantén tu frecuencia. Ahora lo quieres volver más box. Estira el brazo como si quisieras golpear a alguien. Visualícelo y golpea. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo me quedo con el skipping. Eso es. Aprieta el abdomen. Mira, brazos acá. Bloquéalos. Deja que tus piernas se muevan como si estuvieras pichando algo o pisando algo. Muévelo rápido. Ah, Andrés, es que no me da más, me duele. Entonces tú lo pasas acá, pero no me para. Te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ah, última. Aquí termina nuestro entrenamiento. Síguelo. 15 minuticos. Son para alguien que no tenga mucho tiempo, que quiera levantarse. Solo es que vayan, nos busquen por Sala GoFit o Mañaneando y encuentras esta sesión. Va a estar guardada. La buscas, entrenas y continúas. Y así está. Nueve, cuatro, tres, dos, uno. ¡Al remate! Esto es skipping. Ahora, quien quiera tomar las piernas, mete la velocidad. Si no, busca un ritmo medio que te aguante los últimos 15 segundos. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aguanta conmigo, 3, 2, 1, ah. Esa es la actitud. Si lo hiciste completo, hiciste todo el entrenamiento, te felicito. Si paraste, te felicito porque estás iniciando el primer paso, que es levantarte, que es lo más duro. Y para allá, todo es un hábito, todo es una costumbre, todo es disciplina. Les deseo una feliz mañana. Yo quería que hayan entrenado con Mañaneando con el GoFit. Estamos ubicados en la carrera segunda, número 1211, edificio Codesagro,
tercer piso. ¡Saludo! Respire profundo, Andrés, se nos va a ahogar. Muy bien, señores, avanza la mañana en nuestro magazine y compartimos con ustedes estos tips de ejercicios para cuidar nuestra salud, para acompañarles en este inicio de semana. Aunque yo creo que las dietas no es que duren mucho por estos días, porque con el tema de natilla, buñuelos y alguito más, seguramente la cosa no va a ser fácil de llevar en una dieta. Yo creo que la dieta queda. Si se hace ejercicio. La dieta queda para después. Pero si se hace ejercicio, al menos esos buñuelos, esos tamales, esa lechona no hacen tanto daño si nos comemos eso y nos quedamos sentaditos sin hacer nada. Vea pues. Señores, hoy tenemos invitado. ¿De quién se trata, Diana? Claro que sí, John. Hoy tenemos. Y vamos a iniciar esta semana con música. A con ver. Artistas. Y tenemos a Oscar Rodríguez, que viene a contarnos un poco de toda su trayectoria musical. Muy bien, Oscar, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días a todos allá en sus casitas. Muchas gracias al canal Visión Dorada por permitirme este espacio. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo con ustedes un poco de música, como lo mencionaba Diana, regional mexicano un poco. Sí, porque por el atuendo no creo que tenga ningún flow. Pinta de reggaetonero. No, ni vallenatero tampoco. Entonces, bueno, nos dedicamos a eso, un poco de ranchera, popular, banda, que es como la tendencia de ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí vamos, dos sencillos que tengo ahí en dentro de mis producciones. Y aquí estamos compartiendo con ustedes. Bien, Oscar. Bueno, ¿desde cuándo dice Oscar? Bueno, la inclinación va a ser hacia la música, porque sé que también te dedicas a otras actividades. Sí, realmente yo soy, digamos que de profesión soy licenciado. Ajá. Y desde el colegio, desde muy pequeño en el colegio, Osquitar era el que hacía todas las presentaciones. Entonces había una isa de bandera, entonces Oscar canta el himno del acto colegio. Cultural, Oscar, canta, con sí. Oscar. Oscar, entonces canta y todos. Entonces, desde ahí como que el profe de música del colegio empezó. Mira, este chino como que tiene algo. Tiene madera, tiene. Algo, tiene algo. Entonces él me empezó a formar, mi profe Iván Bulla del colegio. Ajá. Y ahí empezó. Digamos que ahí empezó muy jovial. Sí, una que otra preparación y demás, estudio. Pero realmente fue hace como 5 años que dije, quiero hacerlo. Ajá. Quiero hacerlo y empecé. Más un toque más serio. Más estructurado el tema, ajá, sí. Y ya hace 5 años, digamos que empieza este sueño, empieza esta carrera. Ahí están viendo avances y apartes de los videos. Uh-huh. Vivir soltero. Fue el primer sencillo que se lanzó en septiembre. Oscar, ¿y sí? ¿Vivir soltero? No. O la niña del teléfono. No, mentiras. aquí está mi novia acompañándome y me está haciendo caras allá atrás. ¿Solo la canción? solo la canción. Pero no, es una canción chévere, es una canción muy jocosa, muy, muy rumbera. Apenas para este diciembre. Uh-huh. Y es eso, es hacerle el quite a Cupido. Sí. Entonces de vivir parrandeando, de vivir, de disfrutar con los amigos, de gozarse, la, de soltería. Gozarse la soltería, yeah. Total. Carambas. Entonces ahí veían. Pocos gozamos de eso. Y este segundo, el que están viendo ahí, ¿sí? Se titula Contigo Quiero Estar. Entonces, digamos que es el otro extremo, ¿no? Sí. Porque el que quiere no tener a nadie y el que quiere estar con el que anhela estar, que no la puede olvidar, que por más que se tome unos tequilas, unas cervezas, allá dice mi novia, entonces, soy yo. Ella apenas volvió. No, y a la colaboración de mi novia, porque ahí sale en el video. Ah, ya, caramba. La protagonista. Vamos a buscarla. De esta historia. Ahorita. Ajá. Entonces, bueno. Ahí les presento mis dos sencillos. Bien, Oscar, interesante porque bueno, es un género, por así decirlo, que ha venido coqueteando desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años a Colombia. Empezó a meterse algunas estaciones de radio, su fuerte o su performance ahora es la regional mexicana y la música banda. ¿Cómo te atrapa a ti, siendo un país tan vallenatero y de música popular? Hablamos con Darío Gómez, Jason Jiménez, que tienen un arraigo totalmente diferente a la música banda.
¿Por qué esa orientación hacia allá? Digamos que en varias de las presentaciones que se realizan, uh-huh, privadas y demás reuniones que hacen sus contrataciones, empiezan a pedir mucha música de banda. Uh-huh. O sea, empiezan a pedir. Y hay mucha canción, hay mucha banda muy romántica. Sí, entonces banda MS, Calibre 50, y como que todo eso se ha ido. Entonces la canción para dedicar, Calibre 50, listo, Oscar, tiene. Entonces empieza pues uno también a actualizarse y decir, pues está gustando, pues vámonos por esa línea. Es lo que está pidiendo el público. Es lo que está pidiendo el público, pues hagámosle caso. Hagámosle caso. Sí, y ahí se empieza a hacer las dos bandas, Vivir Soltero. Fue un regalo de Ciro Quiñones. Sí. De Ciro Quiñones. Me dijo, Osquitar, quiero que grabe esta canción, hermano. Esta es tuyo, hágale. De una. Entonces, el agradecimiento a Ciro porque ha tenido mucha acogida. Y pues, donde uno llega piden banda. Ciro dijo, cántela usted porque es que a mí me regaña. Y usted dijo, a mí también, pero yo la canto. Sí, porque se fue por otra línea, ya la tenía. Okay. Uh-huh. Ya la tenía, entonces me dijo, Osquitar, ya está prácticamente lista. Uh-huh. De hecho, esta canción fue producida en México. Caramba. Y prácticamente me la entregó. Me dijo, Osquitar, yo le había prometido algo. Uh-huh. Y sí, fue una vez que en el sitio donde laboro, él llegó a departir con sus amigos. Me dijo, Osquitar, quiero hacerle un regalo. Así. Y pues pasó el tiempo, pasaron los días y Ciro por ningún lado. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Y mi regalo, Ciro. Y sí, cuando efectivamente dijo, tome Osquitar, lo prometido es deuda. Y le dijo, tome, le tengo un regalo. Le tengo un regalito. Y ahí salió. Vivir Soltero. Ahí estaban mis compañeros grabando en el estudio. Y bueno, ahí se hizo. Se hizo esta canción de Vivir Soltero en una de las locaciones, en un bar de la zona T de Bogotá. Ajá. Ahí fue donde se grabó este Vivir Soltero. Ahí está. Bueno, ¿y cómo dice la canción de Vivir Soltero? Porque la nombramos y la nombramos, pero no. El corito que es el más pegado, sí, ahí. El más pegajosito. Dice, quiero vivir soltero, solo y feliz me muero. Alza la copa arriba abajo, para el centro y para adentro, que el desmadre va a empezar. Ay, ay, ay. Ya está, ya está. Ya está. De ahí para arriba, rumba. Bueno, la gente cuando empieza a enfiestarse, empieza a pedir de más. Hay un gran repertorio dentro de las canciones que tiene Oscar Rodríguez, tanto propias como covers de algunas de las, sí, canciones. Sí, digamos que pues trata uno de hacer un show muy variado. De, uh-huh, hecho, en algún tiempo canté. Llega uno a algún show y piden de todo. Uh-huh. O sea, ya entrados en sus traguitos y demás. Ranchera, popular, piden Vicente Fernández. Entonces, de todo un poco se trata de hacer el show para que sea más agradable. Sí. Y pues obviamente incluyendo los temas propios de Oscar Rodríguez, la voz. Bueno, y quiero estar contigo. ¿Esa es composición de quién? Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Dos amigos músicos, Sergio y Diego. Los conocí por medio del productor de mis dos videos. Se llama Benji Montenegro. Y él me dijo, Osquitar, hay una letra. Porque queríamos eso. Entonces queríamos la rumba, la canción movida, y queríamos, ajá, también algo romántico. Entonces, conozco a Sergio, conozco a Diego, y me dicen, ahí está la letra, Oscar, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y me pareció muy bonita la letra, y dijimos, hagámosle. Yo soy de los que no escatimo o no miro si será que sí, será que no. No, hagámosle. O sea, es un proyecto, es una canción, y como todos los experimentos. Y sí, algo tendrá que pasar, entonces hagámosle. Ajá. Entonces ahí Benji me dice, Osquitar, grabemos. Y yo, de una. O sea, yo soy, digamos que en ese sentido soy muy todoterreno. Ajá. De montemos, hagamos, ¿qué hay que hacer? Yo me le mido, sí. Qué interesante, ¿no? Claro que sí. Bueno, Oscar, cuéntanos, ¿cómo encontramos a Oscar Rodríguez en redes sociales? Bueno, en todas las redes me encuentran igual, Oscar Rodríguez La Voz. Mi canal de YouTube, en Instagram, todo. Oscar Rodríguez La Voz, Spotify, todas las redes. Ya la canción está en más de 200 plataformas digitales, las dos. Entonces, pues ahí me encuentran en todo ello. Muy bien, interesante. Bueno, ¿y cómo suena
la versión que sí le dejan cantar. Ah, la que se me dejan cantar. Bueno, una parte es... no he podido olvidarte, lo he intentado mil veces, el licor ya no me hace, siempre estás en mi mente. Para nadie es un secreto que me muero por tus besos, porque contigo es que quiero estar. Y si me preguntas, voy a luchar por lo nuestro, porque eres la luz que llena mi oscuridad. Te quiero besar, te quiero amar cada día más. Contigo quiero estar. Ay, 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 ay. Sí, llévalo, llévalo. Esa sí cantó más. Muy bien, muy bien, muy bien, señores. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas Oscar, gracias. Pues interesante, qué bueno que nos hayas acompañado un ratico. Sabemos que sacaste un ratico de tiempo para estar en esta entrevista y para poder compartirlo con nuestros televidentes. Y bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? Bueno, vamos a tener sorpresas, colaboraciones, entonces pues pendientes a las redes de Oscar Rodríguez La Voz, que ahí vamos a dar mucho de qué hablar. Síganme, suscríbanse a mi canal y nos veremos muy pronto. Seguramente. Muy pronto estaremos, muchas gracias. Bueno, pues es Oscar Rodríguez acompañándonos en la mañana de hoy en nuestro magazine Mañaneando. Vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos con más invitados. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. La Dorada, hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dine Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Separe desde ya su anillo de grado y para 15 años. Además, consigues argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Paz y armonía en Navidad y un próspero año. Son los más sinceros deseos de Taller y Joyería Dine Rock. Ya llega la ruta navideña. Desde el 16 de diciembre, en las noches de Tu Canal, Mi Canal. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Refrescante, la mejor discoteca de la morada. Siento que muero por verla, por su amor. Mi nombre es Brian Steven,
con el alma, una nueva voz de la música popular. Y quiero invitarlos aquí a Zona Refrescante, la mejor rumba de toda la Dorada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diana Rivera y hoy quiero recomendarles un super lugar de la mejor rumba aquí en Dorada Caldas. Se llama Zona Refrescante. Nosotros somos Leo y Dani, estamos acá para hacerles una invitación a Zona Refrescante. Yo soy Aniel Velázquez, quiero invitar a toda la gente a Zona Refrescante ahí en la Dorada Caldas. Caldas merecemos Aerocafé porque nos va a crear ingresos en nuestro pueblo. Es un municipio que ha estado un poco quedado en cuestión de comercio y con la cuestión del aeropuerto pues nos podía dar una nueva transformación de pueblo en sector comercial. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo, con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales @dulcemente_saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora. Avanza la mañana del lunes, lo compartimos con ustedes. ¿Todavía llueve? ¿Sigue lloviendo o ya paró la lluvia? ¿Ya paró la lluvia? Por lo que veo, nuestra invitada, no, ya escampó. Ya escampó. Muy bien. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy. Valeria Gallo, nuestra reina de la Dorada Caldas. Reina de reinas. Reina de reinas, sí, señores. Hola, Valeria, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Yo otra vez por acá visitando al canal Visión Dorada. Un saludo para todos los televidentes que están conectados hoy con nosotros. ¿Qué es decir? Que nos visitas. Ay, de vez en cuando. Sí, hacía falta la visita, me estaba demorando. Sí, sí, cierto. Muy bien. La casa de Valeria. La casa de Valeria. Tú sabes que te quiere mucho por acá, pero nos tenías olvidaditos. Cuéntanos. No. La última vez. Ya, a eso iba. La última vez que vino Valeria acá, vino a promocionar un curso que iban a dictar y esto para las niñas de la Dorada. Y, ¿cómo les fue? Nos fue excelente. Qué bien. 50 niñas fueron constantes y llegaron hasta la clausura del taller. Recientemente, hicimos un evento en el que les entregamos unas constancias, reconocimientos por haber llegado hasta el final. Hasta torta y bombas les puse. Opa, ¿arrancaron cuántas? Bueno, se inscribieron 170. Eso lo dividimos en 4 grupos, que después lo dejamos en 2. Y al final quedaron en total de ambos grupos esas 50 chicas. Pero muchas. Niñas, jóvenes y mujeres. Aceptamos algunas mujeres que fueron muy insistentes. Yo quiero estar en el taller. Y pues bueno, premiamos como esas ganas de querer estar ahí. No, yo conozco a Diana lo insistente que es. Entonces... Muy bien. Bueno, interesante porque y eso habla muy bien de ese taller, porque generalmente arrancan muchas y terminan 3 o 4. Total. Pero que terminen las 50, eso ya bate récords. Sí, sí, es muy gratificante saber que estuvieron muy emocionadas durante todo el proceso. Al final, en esta clausura, estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, hablamos con algunas de ellas, nos comentaron pues que les había servido mucho para sentirse más empoderadas, para tener
más proyección en su vida personal y profesional, y esa era la idea, así que se cumplió el objetivo de este taller. Bueno, si devolvemos la foto anterior, 50 que estuvieras dentro, porque afuera vi como a 100 pegadas a la reja. Afuera había muchos papitos acompañándolas, de verdad que este proceso también se dio gracias a ellos que estuvieron pues ahí dándoles ese apoyo y ese respaldo que es muy importante para las chicas. Las llevaban, estaban pendientes durante toda la clase, las acompañaban, las esperaban. Entonces, gracias a esos padres de familia también que estuvieron ahí detrás de ese proceso. Bueno, Valeria, ¿de qué se trataba ese proceso precisamente? Bueno, este taller era, en palabras resumidas, un taller de empoderamiento, pero que quiso ser muy integral, es decir, para enfocarlas a ella no solamente en el cuidado físico, sino emocional, mental. Entonces, no solamente dieron clases de pasarela, maquillaje, sino también cuidado psicológico, mental, autoestima, proyección, cómo expresarse ante el mundo, expresión oral y corporal, que son temas muy útiles para cualquier proyecto de vida que ellas tengan, sean músicas, deportistas, si quieren ser reinas, o sea, para cualquier cosa que ellas quieran hacer en su vida, esto les va a servir. Pero qué rico que desde pequeñas estas niñas, estas mujeres estén ya encaminadas, tengan un norte, un horizonte más claro de qué quieren hacer cuando salgan del colegio, cuando estén más grandes. Exactamente, y uno de mis principales objetivos como reina era hacer algo que trascendiera en el tiempo, que les sirviera a largo plazo y que de alguna manera se volvieran una cadena, porque cuando uno se siente bien consigo mismo, cuando uno alcanza sus sueños, también puede ayudar a otras personas de paso. Entonces, esa es la idea. ¿Qué viene para Valeria ahora? Bueno, seguir con los reinados. Ustedes saben que aún tengo las 4 coronas. Ya ahorita en enero debo entregar la corona de Reina Nacional del Arroz, pero seguiré con la de la Dorada, Corazón de Colombia y Magdalena Medio. Entonces voy a seguir trabajando en esas coronas. Muy probablemente participaré en más reinados nacionales, si Dios quiere, cuando se esté dando algo de ese tema. Acá voy a estar otra vez visitándolos para contarles a toda la comunidad doradense qué está pasando. Y también este año entrante voy a enfocarme también en el área de periodismo, de modelaje y de actuación, que son como esas otras actividades que me apasionan. ¿Entregas ahorita enero la corona nacional? Exactamente, ya la entrego después de mediados de enero. Visito Aguasul, Casanare, para ir a entregar esta corona, que fue de las más cortas que tuve, ¿no? Porque yo la adquirí más o menos finalizando julio, pero igual fue muy provechosa, porque imagínense que recientemente estuve en la capital en el 38º Congreso Nacional Arrocero, haciendo presencia como Reina Nacional del Arroz. La primera Reina Nacional del Arroz que asiste a un Congreso Nacional Arrocero, imagínense. Vea, pues. Estamos muy bien representados. Exactamente, y es que la idea que yo tengo haciendo todas estas actividades es que las próximas reinas que vengan, tanto del arroz como de la dorada, cualquier corona que yo tenga, pues tengan como ese estándar muy alto, para que también sientan esa necesidad de hacer algo por el municipio, que no solamente recoger y entregar una corona y ya. Así que para que lo tengan muy en cuenta aquellas que se quieren lanzar de reinas. Venga, no veo el chambelán hoy. Ah, hoy no vino, hoy no me acompañó, lo dejé descansar. Porque es diciembre. Porque es diciembre. Es que está preparando la natilla. Pero no, yo sé que otras labores. Yo sé que él no vino, pero está pendiente. Está pendiente. Palagüita, un abrazo, se le quiere, se le extraña por acá. Yo sé por qué no vino, por no traer el regalo, porque amarrado como el solo yo. Vale, tú sabes que esta es tu casa, lo habíamos dicho y te lo hemos dicho, así que todo lo que venga del reinado de Valeria, sus labores sociales, tú nada más dices, me escribes, Diana, voy para allá y listo. Aquí tenemos sí, el micrófono siempre. Listo. Siempre ha sido así, ustedes me han recibido con los brazos abiertos. Así es mi micrófono. Ay, muy bien. Pues qué interesante, vemos una reina, Javier, Diana, muy activa. Una reina que no solo se quedó estirando banda y ya. Y le voy a decir algo, y es una tarea difícil la que le toca a Valeria. Ajá. Porque tiene que responder por 4 coronas. Ajá. Entonces tiene que hacer actividades para lo del arroz, o sea, tiene que ir a representar muy bien. De ahí que el Corazón de Colombia, que el de la hora,
O sea, me imagino que para todos tiene que tener algún tiempito, ¿no? Sí, sí, claro, hay que sacar tiempo para todos porque yo me metí allá a ese reinado y lo gané y asumo esa responsabilidad de haber ganado ese reinado. Ahí está. ¿Come mucho arroz la reina del arroz? Uy, sí, como buen arroz, como buen arroz. Entonces, como buen colombiano, eso es comida sin arroz, ¿no? No, no, y que tiene que hacerle honor a... al arroz. Al arroz. ¿Se imagina la reina de la chinchulla? ¡No! ¿Comer a no chunchulla? Le ayudaría a uno con la dieta, ¿no? ¿Cómo hace para ser reina de la chunchulla y tener un buen cuerpo al mismo tiempo? No. De estos días, hablando de reinas. Yo sí, perdón, yo considero entonces la reina de Villeta, la que sacan en Villeta. Debe ser diabética. Hablando de la reina de Villeta, que ya estaba el reinado de la reina de Villeta, pero esta vez no fue de la panela. Fue el agua de panela. Pues, con tanta lluvia. Eso ay, es señores. Copiado de uno de los canales de televisión que están promocionando un programa. Este le encanta. Este es de los que cuenta el secreto del mago, ¿sí o no? Ay, pero es que uno no tiene que ganar indulgencias con Ave María. No, es que nadie dijo que me las iba a ganar. Muy bien. Valeria, ¿cuándo te volvemos a tener aquí y tareas y próximas o solo vacaciones? Bueno, no, ya este año entrante, como les comentaba, estaré enfocada en la parte de periodismo, actuación y modelaje también, que fue algo que dejé un poco en pausa porque pues tenía esto reciente de los reinados, pero ya le daré muchísimo más enfoque a esta área de mi vida. Muy bien, que es una faceta muy interesante en tu vida. Sí, y que también me ha brindado muchas herramientas para ser reina, porque yo no sería la misma reina si no hubiese estudiado periodismo, actuación, modelaje. Eso me ayuda a desenvolverme mucho más fácil y pues hacer todo lo que hasta ahora he hecho. Valeria, ¿sigue el objetivo ese de un reinado nacional? Sí, o sí. Sea, Cartagena. Háganos ir a Cartagena, háganos ir. Sí, claro, es que esa es la proyección, el reinado nacional de belleza, muy probablemente el Miss Universe Colombia. Para eso también hay que estar en otros reinados nacionales antes, seguir con la preparación, porque he escuchado que el reinado de Cartagena es bastante exigente y la idea de llegar allá es estar súper preparada para, como siempre, hacer una buena representación, en ese caso, de Caldas. Muy bien, señores. Bueno. Pues bueno, aquí hay reina para rato. Por las tardes llega a la casa y se le acabó el reinado, mamita, a seguir haciendo cosas de la casa. Así dice Maritza. Es que la gente cree que porque uno es reina, entonces no hace nada en la casa, no hace aseo, no hace oficio, no es sí, reina, sí, no. Eso no lo piensan solo de las reinas. Sí, también de las presentadoras de televisión. Ella cocina y a las 2 de la mañana. No, eso no se lo creció Javier, que la vio. No, yo no la vi, ella me contó. Ay, Dios. Sí. Uy, ese teléfono roto, sí, no. Ay, Dios. Muy bien, bueno, Valeria, pues bueno, éxitos desde ya, desearte lo mejor, recordarte que esta siempre ha sido y será tu casa, y bueno, esperamos tenerte con muchos más logros, tanto personales como en los reinados a los cuales representas. Muchísimas gracias a ustedes por siempre abrir las puertas. De verdad que hacer estas actividades y que las personas de La Dorada se puedan enterar es gracias a los medios de comunicación que, como ustedes acá en La Dorada, han estado como haciendo ese seguimiento a todo lo que ha sido mi reinado. Le agradezco también a la administración de La Dorada, está en mi corazón, que me apoyó totalmente en el taller de Mujer Imparable, al equipo de prensa de la alcaldía, a la primera gestora Marta Liliana Salazar y, por supuesto, al alcalde César Arturo Alzate. Muy bien. Canal Visión Dorada. Ya, fue los primeros que les dije gracias. Óiganme, vamos a cambiar de tema porque resulta que ustedes se acuerdan que para mitad de noviembre hubo un paro que bloqueaba el paso a la altura de Puerto Boyacá. Parece ser que mañana vuelve otra vez a reactivarse el paro porque no les han cumplido en nada. Y tienden, ellos están anunciando que si no pasa nada el día de hoy, mañana vuelven a bloquear. Con una consecuencia peor, John, y lo escuchaba de uno de los líderes, y es que a este paro de mañana, si se diera, se va a unir Puerto Triunfo. Ajá. Entonces cerrarían Puerto Arriba, Boyacá, ajá, y cerrarían Puerto Triunfo. Entonces, ¿qué bloquean? ¿Por el paso a Medellín, por el paso hacia la costa? Total. Entonces, y en plena temporada, correcto, para allá iba.
entonces la cosa está complicada. Esperemos a ver qué pasa. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el pago del peaje que hay a la altura de la del peaje de Corán ya no es la concesión, ya no hay ninguna concesión, está manejándolo directamente Invías, pero la carretera que tuve que tomar la semana anterior, hace, ¿qué, 8 días? No, menos de 8 días, encontré una carretera en muy, pero muy mal estado, desde Guaduas hasta Corán. Pues, en ese sector que transité, sé que mucho más abajo está igual o peor. Está peor. Entonces, usted tenga mucho cuidado a la hora de conducir, porque no puede elevar su velocidad porque por la cantidad de huecos que hay. Y el problema es cuando llueve, cuando está lloviendo ahora en temporada de lluvias, que los huecos se tapan, se llenan de agua. Exacto. Y tú llegas y piensas que es un charquito y cuando menos... El golpe. Y pues en un vehículo liviano o pequeño son 14,300 pesos, pero en un camión o en un tractocamión ya la cosa es a otro precio, casi 100,000 pesos para una carretera en mal estado. Ahí vienen las consecuencias de los paros que seguramente va a sufrir el país. Oiga, no hay reinas del paro, de paro. No, pero hay reinas de los camioneros, ¿cierto? Bueno, o de los sí, transportadores, mejor. No, sí, pero reina del paro no hay. Y es que en Colombia tenemos reinado de todo. Sí, sí, es cierto. Decía el mismo programa, uno abre la nevera y encuentra reina de lo todo. Que quiera en la nevera, y hay un reinado. Señores, a todos felicidades, nos reencontramos mañana. Y bueno, mañana tendremos Hablando Claro, ¿no? Claro que sí. De los mañana últimos vamos, del año. Carambas. Nos vamos a ir a... Vamos a tocar un tema bastante espinoso mañana. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que le quitaron los 20,000 millones de pesos al Hospital San Félix. ¿Y por qué se los quitaron? Los que le habían prometido y venían prometiéndole. Ahí. Le habían prometiendo. No me lo pierdo. ¿Mañana? A las 5. Mañana a las 5. Sí. Entonces vamos. Pero sin embargo, hoy tenemos un preámbulo. Vamos a ver si sacamos la notica para el noticiero. Nuestro noticiero. Con el gerente del hospital que nos explique más o menos qué pasó. Doctor Diego Luis Aranco. Porque mañana vamos a tener las fuerzas vivas de la Dorada en Hablando Claro sobre ese tema. Eso pinta bueno y no me lo pierdo. Bueno. Muy bien. Gracias. El programa de Javier. Ok. El programa de Javier. Tengo un programa para hoy. Tengo un programa para hoy. A todos, felicidades. Chao. Feliz cumpleaños, Javier. Nos vemos. Ay, que lo cumpla feliz.